Esta chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto me hace pensar en la inutilidad de todo. ¿Hay algo más inútil que este poema escrito ante una chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto? Siento que no, que después de lo bien que han leído los compañeros de mesa, yo no me siento con fuerzas para intentar competir con ellos. Lo que ocurre es que han leído también que me da la impresión que no pueden ser míos, porque habláis de un personaje que de pronto me parece que no soy yo. Entonces, a todos, porque por distintas razones habéis coincidido en muchas cosas y habéis diversificado también, puesto que soy un personaje tan disperso. Al Albert, a quien conozco desde que era adolescente y que lo conocí, digamos, a conocer a tu bisabuelo. A tu bisabuelo. Sí, sí, sí. Bisabuelo, sí. O sea, es un récord Guinness en realidad. Cuando tengo conocido. Ser amigo de 5 generaciones. Bueno, o sea, yo creo que no como poeta, sino como por eso merezco un Guinness. Entonces, con él hay una relación de amistad, que es lo que ocurre cuando coincides en unas opiniones, en una manera de enfrentarte a la realidad y ante el arte, y por lo tanto, él yo creo que ha dicho lo mejor que pudiese decir, de manera probablemente exagerada por el afecto, pero de pronto de una manera emocionante. Y luego que he encontrado a Josep, pues Josep, aparte de ser un poeta extraordinario, además lee de una manera que me parece, que ya he dicho antes, que parece como si no fuera mío ser poeta. Sí, porque ayer ya dije que uno no puede saber lo que hace, pero de pronto ha leído los poemas también, que pienso, pues o no son mías, o no son míos, o efectivamente tienen no sé qué valor, pero un cierto valor, porque ellos han sido capaces de emocionarme. Por tanto, es así, yo, y mis palabras solo pueden ser de gracias a él, precisamente a Josep, que tuvo la iniciativa de este homenaje a la presidencia de la Fundación, al David, que estuvo de acuerdo y a expulsarlo, a todo esto, y a todos los que habéis intervenido, los de ayer y los de aquí, pues, ¿qué puedo decir? Solamente deciros gracias, amigos, gracias, personas que habéis visto de cerca eso que por supuesto he hecho. Muchas gracias. Y a todos vosotros. A partir de los 90 ya no aceptó encargos. Es como aquello que hicimos con Pepín Bello, que dijo,
A partir de los 100 años ya no acepto que me llamen Pepín, sino Don José. Alejandro Duque Amusco, Laureano Bonet, Esther Zarraluki, al Josep Pedrals i a l'Albert Mercader, amb el Pepe Corredor Mateus, el nostre mestre, que no s'ha dit, però va ser president de l'Associació Col·legial d'Escriptors entre l'any 86 i l'any 90, després del Joaquín Marco i abans del malaguanyat José Luis Jiménez Frontín. Gràcies per haver vingut i a veure si veniu a les altres activitats. Jordi Rubió. Ah, sí.